Están, me da mucho gusto saludarlos en este programa Personajes de mi pueblo. Me da mucho gusto hoy platicar con alguien muy importante, muy interesante. Bueno, ahorita les comentaremos más de él, pero con un verdadero personaje, con un médico que muchos atizapenses conocen, que muchos atizapenses han acudido a consulta y que, bueno, muchos también tenemos el gusto de conocerlo, de haber platicado con él, de compartir alguna información, y me da mucho gusto saludar que haya aceptado también esta entrevista para estar con nosotros al doctor René Rodríguez Vázquez. ¿Cómo está, doctor? Bien, buenas tardes. Pues yo quiero agradecerles más que nada el espacio que dan en Radio Byte. Un saludo para todos los televidentes, oyentes y lo que resulte, por haber dado espacio a un servidor y pues a lo que medio sé hacer, no el que lo sé hacer, sino lo que medio sé hacer. No, vaya, vaya que usted sabe hacer y muchas cosas. A ustedes ya lo han visto muchísimas generaciones. Sí, desde me ha tocado ver ya como médico desde papás, ahorita ya veo nietos, o sea, hijos, luego nietos de estas personas que alguna vez vinieron a consulta y muchos que también ya se fueron también, ¿no? Con este problema de COVID. Pues hay que tener mucho cuidado y respeto, pero bueno, y así como decía, me ha habido varias generaciones, algunos ya hasta con mis nietos, pero pues hay más de los que se casan muy rápido, tienen hijos, luego hijos y ya vienen los Ya viene bisnietos, hasta pero la quinta generación casi, ¿no? la tercera, cuarta más o Sí, en menos. algunos ya está bien. Doc, pues hay muchas cosas que platicar con usted. Realmente el saber que ha trabajado, que ha contribuido para, bueno, obviamente para la sanidad de personas de nuestro municipio, que usted también no es, bueno, aparte de que es médico, ha dedicado su vida también al deporte. O sea, por ejemplo, sé que es ciclista también, sé también que ha sido un arduo promotor de la historia de nuestro municipio, que ha trabajado también en muchas causas. Entonces, bueno, pues vamos a, ¿le parece bien si platicamos de esos temas, de sus pasiones, de sus gustos, de cómo ha visto crecer nuestro municipio y, bueno, muchas cosas más que yo creo que nos va a faltar tiempo, pero bueno, vamos a tratar de darle un poquito de prisa para platicar de todos estos temas? Cuéntenos, Doc, ¿cómo surge en usted la vocación para ser médico? Realmente yo no, yo tampoco lo entiendo. Hasta lo que sé, mi abuelita era partera. Cuando yo empecé, digamos, a estudiar, pues iba a la escuela, me corrieron varias veces, como a todos. Yo creo que nadie estuvimos exentos de que nos hayan corrido. Finalmente, después de que me habían corrido de la escuela, ya me dio una necesidad de estudiar. Me fui a estudiar la prepa, el CCH de Naucalpan, y de ahí ya corrí para ¿cómo se llama? Ya corrí para la universidad, pero yo iba para ingeniero mecánico. A mí me encantaba la ingeniería mecánica, me fascinaba la mecánica. Nada más que en esa ocasión era el último, de hecho era casi en la última semana para escoger esta carrera. Y ahí había un compañero mío, Juan Antonio, que también dijo que íbamos para ingenieros mecánicos. Y ese día yo le dije de broma, no, pues a mí me gusta más medicina y yo también me inscribí en medicina. Pero ese día tenía un examen de economía, y de economía no sé nada ahorita, ¿no? Pero le digo, oye, no seas malo, lléname el papel, porque llevamos materias diferentes. Y se quedó con la idea que yo para medicina, entonces me inscribí a medicina y cuando yo me llegaron mis papeles que me habían aceptado en la facultad. Yo sabía, yo tenía pensado, sabía yo que era mi ingeniería mecánica en la UNAM, la Universidad de México. Y cuando fui a buscar en Iztacala la ventanilla de la ingeniería mecánica, resulta que pues ahí no había, pero me habían mandado ventanilla 6. Y les digo, oiga, van buscando la ventanilla 6, ¿qué carrera? No, pues mecánica, no, está en Cuautitlán. Y le digo, pues, ¿sabes tu papel? No, estás en medicina. O sea, me apuntaron, ya vete, pues. Me dieron el número de salón nada más donde tenía que presentarme. Ya me quedé ahí, ya después de ella me desarrollé ya como médico. Pero sí le gustaba, sí le gustó la carrera finalmente, Ah, no, ¿no? finalmente yo creo que la más bonita yo creo que es la carrera más bonita que hay aquí en México y en el mundo. Veo una enfermedades, es uno psicólogo,
pediatra, ginecólogo, es una de todo. Es una carrera muy completa y muy, la verdad es muy bonita la carrera. Me encanta ya. Al principio sí, como que es muy pesado, porque tenemos guardias de viernes a las 8 de la mañana, salir de lunes a las 4 de la tarde, corridito. Ya se imaginan que nomás estamos ustedes medio durmiendo. Finalmente, pues ya salimos y nos empezamos a desarrollar en el medio privado. Empieza su carrera, bueno, que decimos le gusta, le empezó a pasar. ¿Dónde estudiaba? ¿Hasta dónde se iba? ¿Hasta CU o dónde estaba En, como? aquí en Iztacala, en la FES de ¿En Iztacala, Iztacala? sí. Hice mi internado, un año de internado en Salvatierra, Guanajuato, en el 81. No, perdón, sí, en el 81. Y fui a hacer el servicio social en Tlaxiaco, Oaxaca, allá en la mera Sierra Mixteca. Muy bonito, por cierto, y a la fecha visito mucho por allá esos lugares. Que se va también rodando, ¿verdad? Bueno, se va en su, agarra su bicicleta y se va también. Sí, como me gusta la bici, yo creo que ya estoy medio tocado de la cabeza porque de repente me aloco, me subo al camión, me voy, digamos, a Catlán y de ahí le pego a Uajuapan y luego de ahí me voy a Nochitlán y ya de ahí me regreso. Lo hago en 2 días o me voy a San Juan de los Lagos también. Ahorita tenemos en puerta una salida en bici a Barra de Cazones el 23 de octubre. Y pues a ver cómo nos va, esperemos que nos vaya bien. No, yo creo que bien, Sí. aparte que tiene buena condición, digo, a mí si me mandara en bicicleta, yo creo que no llego ni a la parroquia de San Francisco desde aquí, ¿no? Entonces, bueno, tiene condición y tiene las ganas de hacerlo, que eso es lo importante, ¿no? Las ganas de vivir más que nada. Sí, Y ahorita aparte. ya no es tanto la pasión por el deporte, sino por mantenerse estable. Y ya la edad que tengo, 67 años, ya como que lo estoy pensando más en hacer ejercicio. De hecho, ahorita la niña que estaba aquí es mi hija, que estudió medicina y me está apoyando en las mañanas. Yo salgo en las mañanas a hacer un poco de bici y atiendo en la tarde aquí el chalet, aquí el consultorio médico. Que bueno, aquí en su consultorio lo atiende. Ayer, bueno, ayer que venía a hacerle la invitación para la entrevista, vimos que viene gente bueno, tiene muchísimos pacientes para empezar. Y eso habla evidentemente del profesionalismo, de la capacidad y de la confianza que se va ganando también el ser humano y el médico, ¿no? Que va acudiendo gente de muchos lugares también. Y eso también es algo importante, ¿no, doctor? Pues realmente la mayor satisfacción que puede uno tener es ¿cómo se llama? Es el respeto, la credibilidad de la gente, de que no les miente uno. Y cuando viene gente, se siente uno bien porque piensa uno que están haciendo bien las cosas. El hecho de que nos busque la gente, pues ya es bueno. Ponte tu manta tantito y vienes. Es que yo, Mica, y es la que me acuerdo. No la voy a presentar así rápido. Muy bien, doctor. Y pues sí, se siente uno la satisfacción, se siente uno bonito de que lo busquen a uno. Las mayores frustraciones es cuando nos dicen, es que me puse mal, ya se me murió el paciente, ya se murió mi familiar, todo eso. Pero cuando vienen y dicen, me siento bien y ya lo recomendé, se siente uno como pavo real, igual que todos. Bueno, eso creo. No, pero es que sí, o sea, finalmente es lo que le decía, la confianza que se va ganando, ¿no? Vuelvo a ver de este lado. Pasa acá. Buenas Y hola, que Gustavo. me apoye ya en las mañanas ahorita para la consulta, porque ya quiero descansar un poquito, pero realmente yo me siento mal no trabajar, porque yo estoy acostumbrado, toda mi vida ha sido trabajar. La que me apoya, estudió también medicina, se acaba de graduar y hoy está apoyándome en las mañanas. Y que tienes un gran maestro, ¿no? Aparte de todo. O sea, los profesores, pero aparte el profe en la casa y en la práctica, ¿no? Sí, realmente es una ventaja el poder tener a tu propio maestro en tu casa y en tu trabajo, porque más que los libros, es gran experiencia que ellos han ido tomando ya cerca de 40 años de experiencia, que sobre todo es práctica y error, ¿no? Y ahorita es algo que yo sigo aprendiendo poco a poco, pero aún así es algo que aprendo de mis maestros. Y aparte el gusto y el orgullo de lo que platicabas hace rato con tu papá, de que es un médico que ha visto generaciones completas, no solamente de aquí de Barrio Norte, sino
gran parte de Atizapán, ¿no? Y no solamente de Atizapán, sino de varios lugares. Sí, y justo ahorita, yo apenas tengo aquí 2 meses, casi 2 meses desde que terminé el servicio social. Y algo que siempre llegan los pacientes, así porque es la primera instancia, están acostumbrados, sí, que entran y no está, y el doctor René, y el doctor siempre pregunta, ¿no? Y ellos me empiezan a contar y a platicar que son generaciones realmente las que vienen a consulta, sí, sí, desde que los traían sus abuelos, sus papás, y ahora ellos, que ya son papás, también traen a sus hijos. Y es algo que es una satisfacción ver que realmente ellos han confiado y, como ellos dicen, ¿no? O sea, le tenemos mucha fe al doctor René, y que yo puedo aprender esas enseñanzas y también posteriormente hacer crecer un poquito más esto, y ganar la confianza de los pacientes, es algo que nos va a, sobre todo que ellos puedan tener esa confianza de venir a, por su salud, prácticamente. Sí, y aparte de que justamente eso, ¿no? De que evidentemente se tienen que ir preparando, tienen que ir conociendo, tienen que ir actualizando, como ya platicaron, nos comentaba tu papá. Uh-huh. Pero independientemente de eso, sí se crea la confianza, ese vínculo con la persona, ¿no? Justamente lo que mencionabas. Y que, bueno, se va a ir creando contigo también. Sí, yo creo que es una de las principales cosas. Algo que yo aprendí en los hospitales, bueno, en los hospitales siempre vas al paciente, entra, sale y ya no lo vuelves a ver hasta dentro de tanto tiempo, ¿no? Pero la diferencia aquí es que, como usted menciona, sí es importante esa confianza. ¿Por qué? Porque ya son, ellos ya confían que el doctor es su médico familiar, su médico de cabecera, y esa confianza que tengan tanto en la parte de salud también como en la parte emocional es una clave importante, ya que si ellos se mantienen estables emocionalmente también hay menos enfermedades, ¿no? De todo tipo. Y esa, a medida que va creciendo esto, es su confianza, van incluso recomendando a más personas. Entonces eso es agradable. Es agradable y es, aparte de todo, siento que debe ser como una satisfacción, independientemente de que veas al paciente bien, como bien lo menciona tu papá, de que ya salió bien, de que ya está, de que ya te están recomendando por otro lado. La parte de todo, el que se va creando ya otra vez, empieza contigo otras generaciones, ¿no? Sí, hijos, y hoy llegó una señora, así que decía, bueno, es que vengo recomendada, o sea, ¿de qué van? Y vengo recomendada de tal persona, y son personas que también ya tienen tiempo estando aquí con mi papá, y que pues poco a poco nos van conociendo. Y eso es algo que debe reconocerse. Doc, ¿cómo se da su primer paciente? ¿Recuerda cómo fue atender su primer paciente? El primerito que llegó con usted, igual y todavía ni se titulaba, pero ¿cómo fue? Cuando estaba estudiante, saca la calaverita. El primer paciente que vi fue cuando estuve en la Cruz Roja. Yo no sabía ni qué rayos era, pero me decían, tiene tos, mira, aquí hay una especie de guía, o sacaba yo el libro, decía, ¿qué tiene tos? Catarro, fiebre, y hay que darle esto, y a buscarle los libros. Y poco a poco medio desarrollando en la Cruz Roja de aquí de Atizapán, que antes estaba en, ¿cómo se llama? ¿A dónde está el Club de Leones? Ahí estaba la Cruz Roja, que por cierto va a salir en el próximo número médico Arturo, que va a salir el historia de la Cruz Roja, que ahí viene. Y después se pasó enfrente, en la media esquina de la Casa de San Mateo, también ahí atendí pocos pacientes, pero ya cuando nos pasamos para allá, para donde está actualmente, ya vi varios pacientes, sobre todo los que llegaban con cortadas, poco de medicina interna que se hizo. Y pues llega uno ahí todo paniqueado, el papelito también, ahí está pegado así como una fábrica. Y empezamos a ver pacientes, y ya después se va perdiendo el miedo, ya conforme uno agarraba prácticas en la facultad, en los hospitales ya nos vamos desarrollando, y llega un momento en que pues ya le pierde uno miedo al paciente. Pero sí, del principio es todo así, ¿qué le doy? ¿Qué hago? ¿Se me va a morir? ¿Qué le pregunto? Pero pues es como todo, empezando a ver paciente, todo cuando empieza uno tiene uno miedo a qué será, qué voy a hacer, me va a salir bien, me va a salir mal. Sí, pero aquí no puede haber el error, ¿no? Aquí sí va
Aquí sí tiene que ser todo con conocimiento. Muchas veces nos acusan de negligentes, pero no es negligente porque la medicina, cualquier médico que nos llegue a leer o cualquier persona que sepa, sabe que la medicina no es una ciencia exacta, como lo serían las matemáticas. Por ejemplo, nos ha tocado ver pacientes que están en estado terminal, en la noche los vamos a ver, al día siguiente pues, están platicando, sentados, y al siguiente día pues, ya dieron el chanclazo. Es que es muy incierta la medicina. No es que uno no sepa, sino que son partes del mismo proceso del cuerpo humano. Simplemente, por ejemplo, usted puede tener alergia a la penicilina y yo no. No sabemos, se inyecta, se muere, ¿y quién toma el cuerpo? Pues René, el doctor. Sí, es muy incierta la... O sea, es muy bonita, es muy amplia, es preciosa la carrera de medicina, pero ante todo, pues hay que acercarse y actuar y prescribir de acuerdo a las normas establecidas. Y el ir conociendo, y bueno, de ahí, bueno, volvemos a lo mismo, ir ganando la confianza de los pacientes, ir ganando incluso el agradecimiento de que familiares sean rehabilitados, sean recuperados, y eso es algo muy importante. Pero usted también, aparte de ser médico, aparte de que le gusta el deporte, de que rueda en las bicis, se va lejos a rodar, también ha sido un promotor de la historia de nuestro municipio. Y esto me queda claro desde hace unos años que me hablaban del doctor René, que no tenía el gusto de conocerlo, y me decían, es que él sabe y él tiene historia y tiene fotografías de la historia de Atizapán. Pero usted se ha dedicado mucho a promover eso, incluso con nuestro amigo Arturo Trueba en su medio, ¿no? En Metrópolis. En efecto, a mí me gusta mucho la... un paréntesis nada más. Sí. Este fue mi primer paciente. ¿Se alcanza a ver bien? Sí, es el primer paciente. El primer paciente se me murió. Aquí déjalo. Ahí está el primer paciente de todos modos. Ahorita le hacemos acercamiento de todos modos. Y todos estamos como de la promoción de la historia. Pues yo realmente no tengo ninguna preparación al respecto de historiador, nada. Yo entré aquí por accidente nada más. Hay un compañero que se llama Raimundo Mayén Torres. Ese sí es historiador de profesión. Sí. Ojalá y que algún día puedan entrevistarlo, él sí sabe de historia. Yo nada más lo que me dio alcanzo a leer. ¿Te puedo creer? Él es el que sí sabe de historia, el que sí sabe de investigaciones, de archivos que dan de la Nación, el de Toluca, el de aquí en Zapán, no sé, pero él sabe muchísimo de historia. Entonces un día, como si nada, me llegó y dice, oye, fíjate que tengo documentos del ferrocarril de Monte Alto, te los voy a pasar. Bueno, pues ándale. Y de ahí me nació ya la situación de ver más de la historia de Atizapán. Se empezó por ahí. De hecho, él no quiso hacer los libros, yo hice los libros. Atizapán, Raíces de mi Pueblo, es el primero. Atizapán, historia perenne, historia de Atizapán también. Luego tengo uno de geología, ahorita les regalo un ejemplar, uno de carreteras y el de geología. Son 5 libros y ahorita hay uno de historia todavía que está pendiente. Y el de leyendas de mi pueblo también están pendientes, ese tipo de... 2 son los libros que están pendientes para publicarse. Nada más que hubo algunas cosillas aquí de aspecto personal, entonces dejé todo eso ahorita por la paz. Y yo creo que ahorita ya que pase el problema ese que tuve, ya voy a ver si ya publico los 2 libros que me faltan. Pero a partir de ahí fue que me nació la situación de saber más de mi pueblo, qué había, cómo vivíamos, quiénes habitaron, cómo he ido evolucionando. Yo no alcancé a ver el ferrocarril, pero con las fotografías, o sea, como yo tuve la oportunidad de la carrera, me invitaba, me decía, no, pues queremos una consulta a domicilio, iba yo. Veía ahí una fotografía, oye, déjeme sacarlo, antes no había celulares, una camarita, y déjeme sacar una foto. Sí, doctor, ¿cómo no? Ya sacaba fotografías y fui haciendo mi hacer. De hecho, tengo muchísima fotografía que no he publicado, pero que la voy a ir publicando poco a poco. Pero así me nació lo bonito de saber de la historia de Chapán. Pero yo insisto, yo no soy historiador, ni soy cronista, el cronista es el Arturo y los que ha habido. Yo estoy ahí por accidente, pero como creo que les da miedo escribir un libro,
y yo medio tengo la posibilidad, pues yo lo escribí, los tengo y los voy a, y los dos que me faltan los voy a hacer también en física, ¿cómo se llama? Físicamente, o sea, el papel. Claro. Pero sí es mi intención de que salga a la luz ese, para esos libros. Y ya, ya si alguien más después dice, no, es que esto no es así, 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 pues ya que me desmientan. Pero es que les digo, les da miedo hablar, publicar libro de Atzapán, o yo no sé qué pasa, pero bueno, así es esta situación. Nosotros hemos estado compartiendo, como lo platicamos ayer, hemos estado compartiendo en nuestra página parte de la historia de lo que también nos ha compartido usted, y obviamente es dándole crédito al autor, ¿no? Porque finalmente usted es el relator, tal vez no es el cronista como tal, pero es el relator y es el que conoce la historia, el que tiene los, digamos, los archivos y tiene los documentos que pueden comprobar lo que está diciendo, ¿no? Entonces, por eso es que lo hemos compartido también. Y es parte también del reconocimiento que buscamos darle a los personajes, a la gente que ama a su pueblo. ¿Usted cómo lo recuerda? ¿Cómo recuerda a su Atizapán de Zaragoza de hace unos años? No, precioso. Pues aquí mi papá tenía su negocio, entonces toda esta calle de aquí de La Palma era un caminito de creo que 2 o 3 metros, pasaban chivos, vacas, caballos, todo este tipo, magueyes de aquel lado, magueyes de este lado, unas casitas nada más de petate, todo aquí había enfrente unos, donde se desarrollaron, ¿cómo? ¿Milpa? No, milpa, pero después hicieron donde... donde es los huevos, ¿cómo se llama? Una granja de, sí, de gallos. Aquí pasando de la barranca también. Todo era bonito, la única parte así urbana, por decir algo, era el centro de Atizapán, nada más. La avenida Juárez e Hidalgo, que dicen que es Juárez Hidalgo, pero no, es Juárez y aparte es la Hidalgo, que vayan en el mismo lugar de esa parte. Yo me acuerdo todavía que nada más la pavimentación de la parte principal era el caminito, estaba pavimentado, ya estaba, creo que fue en 1940 que se pavimentó, pero había mucho bache y en las orillas había empedrado, un empedrado que se hizo en 1874 cuando se erigió Atizapán. En ese mismo año se hizo creo que el kiosco y lo que fue el Palacio Municipal. Yo no los vi, pero sí me acuerdo de cómo estaba lo que es el Palacio Municipal, que antes era la presencia municipal, había una fuente en medio, estaba bonito, y a los lados pues las oficinas de síndico, había nomás un síndico, 3 regidores y y el presidente municipal, aparte el juez que también contaba. Pero para ese entonces, creo que todavía el presidente municipal fungía como jefe del registro civil, es el que firmaba las actas. Lo que era cada cual, bueno, todo lo demás saliendo para Atizapán, milpas para donde usted viviera, los cascos del rancho de Charo, que estaba enfrente de lo que es ahora Jardines de Atizapán, la Condesa, todavía los paredones grandes del casco del rancho de la Condesa, no se diga para acá, de milpas de los dos lados de la carretera hasta llegar al casco de la hacienda del Pedregal, y de ahí para allá los cerros todos feos, pelones, sin vegetación, y para acá todo era milpas, muy muy silvestre todavía el camino. Para San Mateo era lo mismo, maguillales para los dos lados, y pasábamos lo que es el río Las Mueguitas, parece que abajo todavía hay un puente, no sé cómo le llaman, pero es un puente de piedra todavía que está abajo, y por arriba le echaron el otro puente ya en el grande. Sería bueno rescatarlo eso, pero bueno, ese, llegando a San Mateo era lo mismo, casos para los dos lados nada más, y todo lo demás eran mismas cerros, lo que eran las bardas del casco de la hacienda de San Mateo, también muy bonito. Ahorita ya están remodelados, pero todo parece indicar que la iglesia que hay ahí en el casco de la hacienda de San Mateo era parte, pero de la misma
de la misma hacienda, no era parte. No era independiente, no, era del... Porque el centro de Tecoloapan, que así se le llamaba, estaba donde está actualmente la fuente. Por ahí hay un mapa también, donde ven Tecoloapan, donde está la fuente, y la iglesia de San Mateo está de este lado, pero creo que era una capillita, como la de Santa Mónica, que era parte del casco. Y para donde quiera que volteara uno eran, ¿cómo se llama? Mipas, Maguillales y ríos. En los ríos, en este yo me alcancé a bañar toda la vida. Dicen que no se bañan y salen un lleno de chapopote y de no sé qué más. Lo mismo en el río San Javier, era una parte muy bonita. Había pescaditos, el agua clarita y nos bañábamos. Pescaditos, esos chiquititos, charalitos. Muy bonito, arbolado para donde quiera que se viera. Cómo no enamorarse del pueblo, ¿no? Cómo no enamorarse del lugar donde se nace y donde se elige vivir, donde se echen raíces. Ahora, usted nos contaba antes, casi al inicio del programa, que lo cambiaron de escuela y que era algo inquieto. Que era algo travieso. ¿Cuál es la travesura que más recuerda? Bueno, digamos de las más características. De chavo ya de... Híjole, pues hay tantas. Tiro por viaje, ahí donde está Chedraui había unos lavaderos. Ahí desde la primaria y la secundaria, no, ya ve que hay fricciones entre los alumnos. Sí, pues los pedo a la salida en los lavaderos. Pues ahí nos veníamos en los lavaderos y fuimos a darles. Yo me acuerdo que un día me estaba dando con lo que le decíamos el loco, no me acuerdo cómo se llama, pero eso ya fue en el 72, 71. Y pues sí, la verdad es que sí me sonó, me dio mis fregadazos buenos y estaba yo todo sangrando. Pero tenía yo tanto coraje, pero ahí todavía pasaba ya en este entonces el río, pero ya ahí desembocaban más adelante de donde están las aguas, echaban las aguas llenas de cartón y todo eso. Pues tenía yo tanto coraje de que me había sonado y tanto que se descuide y de que lo había ido con el pie y las manos y la mente. Y dice, vas a ver, que quizás no me eché a correr. Y ya después ya no pasó nada. Pero eso fue una. Y luego las veces que nos íbamos de pinta también. Me acuerdo que una vez también nos fuimos de pinta, eso fue en la primaria. No sé, la gente bien chismosa y como nos conocía. Teníamos una tienda de abarrotes. Llegamos y dice mi mamá, ¿cómo te? Yo llegué a la casa, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, mamá, ¿qué te siento? No, pues cositas así de números y no sé qué. No, sinceramente no me acuerdo bien qué le dije. Dice, ay, hijo de la fregada, dice, así de que te aprendiste todo eso por ir por los lavaderos. No, mamá, pero te lo juro que estaba yo en la escuela. Ah, sí, pues agarré que me dio mis fregadas. Fueron cositas así muy, no así. Para espantarse, pero pues sí, finalmente sí se... Son anécdotas que ya quedan en la cabeza de uno. Son travesuras de niño, ¿no? Y que sí. Se vale, y que creo que muchos llegamos a ser o llegaron a ser, ¿no? Es parte de esa vivencia y de esos recuerdos que se dan. ¿Cómo...? Espérame, le voy a contar una de... Ya cuando estaba yo en mi servicio social, le digo que nos daban un horario de 8 de la mañana, del viernes hasta el lunes a las 4 de la tarde, y el que se quedaba era un hospital para de 40 camas, de adultos, jóvenes, de dos tipos, mujeres, y aparte venía con ellos, sala de expulsión, sala de operaciones, todo eso. Y en ese, ¿cómo se llama? En una de esas ocasiones, no me acuerdo si fue por junio o julio, me quedé de guardia y... Pues era tanto el trabajo, lo que más atendíamos eran partos y partos y partos. No me acuerdo si fue viernes o fue o sábado. A ver si no por ahí alguien que sea de allá me vaya a balconear. Pero es que atendí 17 partos. Y así como parece que terminaba yo con un siguiente. Y decíamos, si era usted tuvo niño, usted niña, y usted niño, y usted niña, niña, y así. Lo bueno es que al final nos cuadraron todos los, a los que les habíamos dicho que eran niñas, le tocaban. Ya para hacer las notas de envío, las notas de recibimiento y todo eso, poníamos, la señora tuvo, ¿se acuerda qué le dije, señora, que tenía? Sí, una niñota.
a ver, tráigase la camita 5, decía yo a las enfermeras. Doctor, doctor, dice, el de la camita 5 es niño, pues tráigase el que sigue. Hicimos, la verdad es que hice cambiadero de 17 años, no sé si a alguna le tocó el... Su hijo. Le tocó el hijo. Y como todos son morenitos y chaparritos ayer, pues quién sabe qué habrá pasado. Pero yo hice mis notas así. Lo bueno es que me salieron los 17 escuincles y todos me coincidieron en que niña, niño, o sea, cada quien le tocó niño o niño, lo que le haya hecho. Que le haya tocado su hijo, quién sabe si no. Pero bueno, es parte de, pues, de la vivencia y la experiencia, ¿no? De aprender. Ahora, ¿tú cómo tu papá ya dijo que hacía travesuras, ahora tú hacías travesuras, también eras así como que inquieta, ahora es más tranquila, no, más... Sí, 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 sí. No, ¿no? Sí. Cuéntales la vez que te largaste a... No, no me caigo, se largó esta mujer, ¿cómo se llama? Pues me acuerdo que una ocasión, es que estábamos chiquitas y estábamos jugando con un encendedor aquí en la casa y se nos prendió el colchón, no, luego el uniforme y así cositas. No, Jiquipilco, sabes que fuimos para allá. Pues, ¿qué fue? No, pues es que en realidad yo no tuve muchas, siento que no fui tan tremenda, pero sí hubo una que otra que me escapaba y cosas así, ¿no? Entonces, también luego me gustaba irme en la bicicleta así con mis amigos, así como mi papá, ¿no? Y y pues estando ahí nos pusimos a tomar una vez el pulque y ya pues, o sea, uno iba cansada y estábamos hasta allá como casi llegando para donde está el centro ceremonial otomí, entonces íbamos cansados, íbamos en la bici, ya teníamos hambre y estábamos comiendo y tomamos pulque. Y ese día, pues yo me acuerdo que hace tanto frío, ya ven que hace mucho frío allá, hace tanto frío que les marqué por teléfono a mis papás, oye papá ven por mí porque aparte no llevamos carro, íbamos en la bici. Y ya después, o sea, entre que hacía frío, entre la plática y eso, se nos subió súper rápido, ¿no? O sea, yo creo que no me tomé ni mucho, o sea, fue tantito, pero yo como no estaba acostumbrada a tomar, se me subió súper rápido. Y era bueno el pulque, ¿no? Sí, estaba bueno, estaba bueno. Y pues cositas así, ¿no? Y al final fueron por mí, yo ya estaba, creo que hasta las chanclas, porque yo no me acuerdo. Cuando me acuerdo, yo desperté aquí en la casa. Y aparte, ¿es un papá regañón o consentido? No, pues sí es consentido, pero también se preocupa, nos consiente mucho, pero también se preocupa por nosotras. Y realmente yo valoro mucho esa parte porque a la larga, a pesar de que todos tenemos nuestras travesuras, nuestros aumentos de sube y baja, siempre nos apoyó en todas las decisiones que tomamos. Sin duda no tengo de que a pesar de todo esto, pues yo creo que formó hijas para bien, ¿no? Ya, de cuatro que somos ya, tres estamos casadas, otras están también ahí casi a punto de, pero prácticamente sí nos enseñó muchos valores y principios que nos permitieron seguir desarrollándonos, pero también el que nosotras podamos crecer, tanto espiritualmente, pero también nos ayuda a crecer de una manera en la cual nosotros vamos a poder sostenernos, sostener a nuestras familias. Ahora, evidentemente ustedes son una familia querida y respetada en Atizapán, en esta zona principalmente, pues donde viven. Es también mucha responsabilidad, ¿no? O sea, me refiero al sentido en el que quieren forzosamente que tal vez seas igual que tu papá o que tu mamá, que te comportes igual o que básicamente que seas el clon de tus papás. ¿Se ha sido complicada esa parte? Pues, ¿o no ha sucedido? La verdad no me he dado cuenta, es que como yo siempre, la verdad es que mira, a pesar de que yo creo que sí muchas personas comentan eso de ay, es médico porque sus papás son médicos, sí, y hace esto porque sus papás, siempre hay una gran influencia, en la cual nos va a permitir seguir un patrón, siempre, siempre. Entonces, de cierta manera nosotros tenemos valores, tenemos normas, pero también tenemos actividades, hobbies, que nosotros vimos creciendo así. Muchas personas, y yo estoy agradecida por eso, porque tengo papás que no toman, no fuman, no tienen vicios, y su único vicio es hacer ejercicio. Vicios que son para bien. Hay otras personas que sus papás, sin faltar al respeto, sus papás no tienen estudios, toman, fuman, el único ingreso que tienen lo utilizan en cosas vanas. Sin embargo, el que yo pueda tener este gran ejemplo, y la verdad me llena de orgullo, es que nos enseñaron siempre a tener estas cosas
pero para nuestro progreso, siempre, siempre. Y yo sí me siento muy orgullosa de eso, gracias a mis papás y a mi mamá, es que yo he logrado ser lo que soy ahorita. Y yo sé que mis hijos también van a ver eso, el que podamos creer en Dios, el que podamos hacer ejercicio, podamos cuidarnos. Eso es algo que para muchas personas es gracioso. Es así porque sus papás, ¿no? Pero sin embargo, no todas las personas tienen esta oportunidad. Otras personas están ya enfermas, no han progresado mucho en lo económico, por lo mismo. Entonces, la verdad es que yo sí siento un gran orgullo por eso. Sí, yo creo que se transmite, ¿no? Se siente ese gusto, ese amor también de la familia, y eso, bueno, es algo muy importante. Ahora, Doc, cuéntenos, por ejemplo, también, bueno, ya están sus hijas, que son profesionales, profesionistas, a usted lo conoce demasiada gente también. Usted también va a varios lugares, tiene, evidentemente, también, como bien lo mencionaba, su hija tiene una creencia, tiene por ahí una creencia a la cual es devoto también. En este caso es una virgen a la que va a visitar también. Y se va, ¿cada cuánto va a visitarla? Bueno, antes que nada, yo quiero aclarar, yo a ellos no les importé que estudien medicina, yo les dije que estudien la carrera que gusten. Nada de que yo estudies porque estudien, no, estudien lo que gusten, nada más dos de mis hijos estudian medicina, una contador y una queche, pero cada quien agarró la carrera que más les convino para empezar. En relación a mis creencias religiosas, yo sigo siendo católico y soy de la Virgen de Juquila, en Oaxaca. Y voy cada que puedo, la verdad es que yo le tengo fe, y es que me voy por placer nada más a ver, me voy a ver a la Virgen, a darle gracias por el pago de recibidos, por los que me voy a recibir también. Y me voy en el coche hasta Oaxaca, y de ahí me voy de Oaxaca a Pita, día y medio, y algún día a Pifateo, y de ahí para allá al día siguiente. Ya me regreso el combi, o si hay quien me acompaña en el carro, pues me ayuda. Pues sí, yo soy muy devoto de la Virgen de Pila. Me gusta hacer la bicicleta también como deporte, para mantenerme estable, sano, y como dice mi hija, pues sin vicios. De la forma que sea, a mí la religión católica me ha dado mucha seguridad en mi persona, y como profesional de la salud también creo que me ha ayudado muchísimo. Yo no sé si sea bueno o sea malo, pero de la forma que sea, creo que, y yo, como le digo a ellos, hay que meterse mucho a estudiar, no nada más la religión, sino todo. Por ejemplo, la medicina no es cosa de que nada más un día vas a, o sea, lo que aprendiste en la facultad o en las clínicas, diario hay que estar revisando libros, nos llegan folletos. La representante médica que vino ahorita me dio un folleto de como usted dice. Mi familia es algo muy bueno para mí, el deporte y mi profesión, y yo agregaría también la cuestión religiosa en mi persona, cada quien, y la verdad es que me encanta, bueno, recordar ese tipo de vivencias, lo que fue mi carrera, cómo nació, cómo voy, todo me gusta. Yo creo que pues hay cosas que también lleva uno desagradables en la cuestión profesional, de cuando se muere el paciente y todo este tipo de pacientes que se siente uno, trágame tierra. Pero promoción, la verdad, para el consultorio no. Más bien yo les voy a dar mi correo para que me escriban y les puedo mandar los libros que tengo en relación a lo que es Atizapán. Ahorita les mandaré yo tres libros nada más. Y más adelante mandaré yo leyendas de mi pueblo y el de lo que me falta historia. Todavía no tengo el título del sexto libro todavía. Si apuntan, es D de dedo, R de René, guión bajo, 265, arroba, yahoo.com.mx. Repito, DR, guión bajo, René, guión bajo, 265, arroba yahoo.com.mx. Que por cierto,
Bueno, ahí para que lo contacten. Por cierto, el libro de Leyendas de mi Pueblo ya me había compartido una parte de su trabajo. Está interesante, ¿no? Son los relatos de varias personas que han compartido con usted también esas vivencias, ¿no? Del perro negro y de, ¿qué más recuerdo que leí? Una de aquí de San Francisco, otra de Calacuaya, me parece, no mal recuerdo, que por ahí son algunas de las que me hizo favor de compartir también. Sí, son leyendas que, como una vez me dijeron, oye, ¿qué tú las has vivido? Es que digo, es que son leyendas, y siempre pongo al final el quien me la mandó, o anónimo, porque hay quien dice, te la doy, pero no pongas mi nombre. Son personas algo reconocidas, hay que respetar, como dice, los derechos de las personas, pero finalmente son leyendas, a mí no me consta. Yo lo único que sí me consta y que no espero que me lo crean, fue cuando venía yo una vez como 2:30, 3 de la mañana, por aquí por la iglesia de San Francisco, di vuelta en mi carrito, y ahí en el panteón hay una curvita, y vi una señora, se veía como de unos 75 años, lo mismo el señor, la señora venía de parte de donde está el panteón, pero en la parte de afuera, y el señor en la parte de adentro, y en la parte de arriba había como una especie de, como un pulpo, pero blanco, no brillaba, pero se veía blanco nada más, y como caminaban los señores, se movía esa cosa hacia arriba, a pesar de que eran pasos cortos, avanzaban muy rápido, yo no sé qué pasó, dieron la vuelta, y cuando pasé yo, no había nadie, dije, ¿a qué? Dije, yo creo que ya es de lo cansado que vengo, y eso me volvió a pasar como a los 15 días también, un jueves. Me acuerdo bien, no sé por qué, me acuerdo que fue jueves, me pasó exactamente lo mismo. Dije, no, esto ya no es normal, ya no vuelvo a pasar por en la noche, por ahí, por el campo de San Francisco. Me doy la vuelta por acá, por cómo, ¿no? más vale es evitar. Sí, más vale, sí. Pues yo le agradezco muchísimo el que nos haya recibido esta hospitalidad, el que nos haya permitido conocer un poquito más de usted, de su familia, de su trabajo, de sus actividades. Y le quiero hacer entrega de es un agradecimiento, es un reconocimiento muy simbólico, muy pequeñito, sencillo, pero a la vez con todo el respeto, con todo el cariño, el aprecio y todas las cosas buenas, al doctor René Rodríguez, médico atizapense, por su apoyo para la grabación, bueno, para esta entrevista de Personajes de mi Pueblo. Muchísimas gracias por participar con nosotros, por ser un personaje de nuestro pueblo, por ser como es, Doc. Muchas gracias por ser, por estar y por permitirnos platicar con usted. Pues, bueno, yo realmente gracias a ustedes que me hicieron este favor, porque yo creo que no lo merezco, y si me consideran personaje de mi pueblo, es cosa de ustedes. Yo realmente no me considero personaje de mi pueblo, y pues yo les agradezco mucho y gracias por esta invitación, y gracias por esto, que es lo que más vale. Yo creo que vale más esto que conseguir algunas cosas más valiosas económicamente, pero moralmente esto nos ayuda muchísimo. Muchísimas gracias, Doc. Y pues muchas gracias también a ti por platicarnos de tu papá, por platicarnos un poquito de tu historia. Fernanda, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, Fernanda. Yo espero, Fernanda, que en unos meses, en unos años, podamos platicar también contigo, ya como personaje de nuestro pueblo también. Y ya, bueno, también ahora invites tú a tu papá para que... Si es que vivo. No, sí, esperamos en Dios que sí. Muchos años todavía, ¿no? Sí. Porque hace falta para muchas cosas, para muchas generaciones, para muchos proyectos y para muchas cosas que hay que hacer y realizar. Entonces, esperemos en Dios que sí. Y pues muchísimas gracias, Fernanda, también. Muchas gracias. A ver, yo por último, yo les di mi correo. Pueden mandarme ahí una solicitud de los libros. Todos los que me lleguen, si me llegan mil, a 2,000 les mando los libros. Ya cuando tenga yo los dos últimos tomos, también los voy a digitalizar y se los mando a Word, porque no sé manejar mucho la computadora, pero ahí se los voy a mandar, sobre todo de Leyendas de mi Pueblo y el último de Historia del Zapán. Ya se los mando ahí, pero nada más con un poquito de paciencia, a lo mejor me tardo medio año, a lo mejor un año, pero pronto voy a sacar esa edición, y las solicitudes que me manden las voy a mandar a los jueces que me lo...
hoy por cuestiones de la vida tan lejos estoy de ti. Mi querido lugar de aguas arcas, hoy cuando perdí mi vista triste en el infinito, es cuando pude saber cuánto te extraño. Esta es la causa del por qué mis ojos han estado hinchados de tanto llorar. Porque hoy estoy solo y lejos de tu tierra. Al oír y recordar tu nombre, me vinieron los recuerdos nostálgicos de mi niñez. Lugar donde mis queridos padres me enseñaron a dar mis primeros pasos. Y jugábamos sin miedo. Terrenos donde se corren un sinfín de leyendas. De aquellos mechaleros que recorrieron tus calles polvorientas. Con su mechal al hombro, arrieros bajando leña y carbón de Monte Alto. Panaderos atizapenses repartiendo en sus bicicletas. Por Calacuaya, San Mateo y Atizapán. Por eso hoy te digo que una enorme tristeza y nostalgia invaden mi confusa mente. Por encontrarme tan solo distante de esa mi querida tierra. Que al evocarle en mi mente lloro de angustia por los recuerdos que ahí he dejado. Por eso sé que un día regresaré a pisar esas benditas tierras llenas de misteriosas leyendas, llenas de historias que han dado vida a mi querido Atizapán. Hoy duermo cansado y con gran sentimiento por los recuerdos que me llegan de aquellas maguilleras y expolvorientas calles. Atizapán, extraño el olor de tu tierra, las celebraciones de agosto, septiembre y octubre. Espero con ansia regresar para abrazar a mis padres y ver la alegría de su gente. Solo hoy te puedo decir que extraño y con ansias espero volver a ti, mi lindo lugar de mechalero. No he podido borrarte de mi memoria, porque te he forjado mi vida y mi historia. Puedo decir que extraño y con ansias espero volver a ti, mi lindo lugar de mechalero. No he podido borrarte de mi memoria, porque en ti he formado mi vida y mi historia.